El estudio de los efectos del cambio climático, el seguimiento de la actividad geológica y volcánica, así como la observación del retroceso de los glaciares, han sido algunos de los proyectos más destacados llevados a cabo en la campaña antártica 2009-2010. En ella han participado, una vez más, los buques de investigación oceanográfica de la Armada, Hespérides y Las Palmas, trabajando tanto en los programas de exploración del Ministerio de Ciencia como en el apoyo logístico a la actividad de los científicos. Gracias a ellos, más de 100 investigadores de varias nacionalidades han podido desarrollar con éxito su labor en el Polo Sur durante el último verano austral. España tiene en el continente blanco las bases Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, esta última gestionada por el Ejército de Tierra. Desde allí, y siempre con la ayuda de los dos barcos oceanográficos, nuestro país colabora, año tras año, en la búsqueda de las respuestas escondidas en el rincón más frío y aislado del planeta. La Antártida y los océanos que la rodean albergan un sistema biológico único y complejo. Para poder avanzar en su conocimiento, el buque Las Palmas ha cruzado el Círculo Polar Antártico, más allá de los 68 grados de navegación meridional, batiendo su récord de latitud sur. Por su parte, el Hespérides, primer buque español diseñado para la investigación en zonas polares, ha profundizado en varios estudios científicos, ejecutados por los miembros de su dotación y por los científicos y técnicos embarcados en él. Son ya más de 20 los años de presencia militar española en las campañas que, en el marco del Tratado Antártico, se vienen desarrollando en la región más inhóspita de la Tierra. Es la misión más antigua de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior y la más lejana. Entronca con la tradición de España en la investigación marina iniciada en el siglo XVI, tras el descubrimiento y exploración de amplias zonas de los mares del sur.